Saludos y muy buenos días a nuestro Facebook Live de Artritis y Reumatología. Una vez más los recibimos aquí un martes a las 8 de la mañana para hablar de nutrición y ejercicio para mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Soy la licenciada Wanda González, nutricionista, dietista y fisióloga del ejercicio. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es la alimentación y esas recomendaciones nutricionales en pacientes con condiciones de artritis, reumatología, ¿verdad? Y condiciones óseas. En sus comentarios, muchos de ustedes preguntaron referente a qué tipo de alimentación debemos de llevar, qué alimentos debemos de consumir. Así que para esto nos vamos a enfocar en lo que son las recomendaciones de una alimentación antiinflamatoria para el manejo de condiciones que nos generen dolor o condiciones que nos generen inflamación. Las recomendaciones nutricionales pues son estos alimentos que nos ayuden a reducir el dolor. No es que estos alimentos, ¿verdad?, nos vayan a sustituir el tratamiento médico, pero sí que sepamos que tienen unas propiedades nutricionales que nos pueden ayudar a minimizar el dolor que pudiésemos tener, a minimizar esa inflamación y poder hacer, ¿verdad?, nuestras quehaceres del diario, poder ejercitarnos, como hemos estado hablando en otras ocasiones, que el ejercicio pues también es parte del tratamiento y de igual manera nos ayudan a disminuir nuestra inflamación. Así que cuando hablamos de esta dieta antiinflamatoria o de estas recomendaciones antiinflamatorias, nos enfocamos en hábitos de alimentación en el cual su mayor consumo van a ser las frutas, los vegetales, los cereales integrales, los pescados, los ácidos grasos omega 3, una alimentación que nos aporte pues altas cantidades de vitaminas, antioxidantes, nutrientes. Pero para esto, ¿verdad?, si está en su casa, si está en su oficina o si está en algún lugar tranquilo, les recomiendo que busquemos un lápiz y un papel porque vamos a estar hablando de esos alimentos que tienen estas propiedades que son antiinflamatorias. Y cuando hablamos ahorita o cuando les acabo de mencionar lo que son esos alimentos altos en fibra o ese consumo de frutas y vegetales, tratamos, por ejemplo, en el caso de los vegetales, siempre y cuando los tengamos disponibles, que sean vegetales frescos. Si no se nos hace accesible los vegetales frescos, pues podemos optar por los vegetales congelados. La recomendación es que consumamos al menos de 4 a 5 porciones o 5 servicios de vegetales durante ese día. Así que ya vemos que, por ejemplo, si acompañamos nuestro desayuno con una porción de vegetales, nuestro almuerzo y nuestra cena lo acompañamos con vegetales, pudiésemos estar cumpliendo con esas recomendaciones de esas 4 a 5 porciones. Dentro de los vegetales buscamos todos los colores, tratamos de que sean colores intensos, por ejemplo el verde, anaranjado, rojo, estos colores bien intensos, su color también es característico de su nivel antioxidante, así que nos ayuda en estos procesos de antiinflamación, ¿verdad?, de antiinflamatorio. Otra recomendación, ¿verdad?, y también dentro de los vegetales quería mencionarle algunos ejemplos. Pudiese ser, por ejemplo, las espinacas, pudiese ser, por ejemplo, el kale, pudiese ser el brócoli, coliflor, coles de Bruselas, ¿verdad?, eso todo, los pimientos de colores. Eso todo va a depender de su gusto, su preferencia y lo que usted tenga accesible. Si a usted no le encantan los vegetales, podemos empezar a irlos incorporando poquito a poco. Y entonces irnos adaptando a consumir los mismos. Ya luego hablamos también de lo que es el consumo de las frutas y vamos a tratar dentro de las frutas que de igual manera sean frutas frescas. Al consumir frutas frescas, esa fruta preserva todo lo que es su fibra, todo lo que es su valor nutricional. Ya cuando consumimos jugos, pues ahí se le está eliminando la fibra y la fibra pues también es bien importante, ¿verdad?, en todos estos procesos inflamatorios, así que es importante consumir a la fruta entera. Puede ser fruta fresca, si no la tenemos accesible, pues entonces que sea congelada. Lo importante es que no tenga sirope ni azúcares añadidas. A veces le añaden sirope para preservar esa fruta, así que vamos a tratar de que sea la fruta empacada solita, sin ningún tipo
de endulzante añadido. Con las frutas buscamos lo mismo, que sean colores intensos. Muchas veces lo que son las berries, ¿verdad? Lo que son las fresas, las blueberries, las raspberries, blackberries, son bien ricas en antioxidantes, así que tratamos de incorporarlas. De igual manera lo que son las cherries, lo que son los arándanos o lo que conocemos como los cranberries, son alternativas también de frutas que pudiésemos incorporar. Claro está, usted va a consumir las que usted tenga accesible, las que sea de su preferencia, lo importante es que la incorporemos. Y en el caso de las frutas, se recomienda que sean de 3 a 4 servicios al día. Así que, como les mencioné al principio, esta alimentación antiinflamatoria predomina lo que es el consumo de frutas y vegetales. Así que una alternativa de que podemos incorporar las frutas pueden ser como opciones de merienda o pudiese también ser como opciones de postre, en vez de quizás consumirnos algún producto azucarado, algún producto bizcocho, un chocolate, pues podemos optar por lo que son las frutas. Una modificación, ¿verdad? Una recomendación que se da es tratar de limitar el consumo de carnes rojas o el consumo de proteínas que sean altas en grasa y se enfoca más en lo que es el consumo de pescados, ¿verdad? Y principalmente esos pescados grasos o grasosos, ¿verdad? Como lo es el salmón, el atún, las sardinas. Estos pescados también son ricos en ácidos grasos omega 3 y el omega 3 también actúa como un potente antiinflamatorio. Así que se recomienda tratar de por lo menos 2 veces en semana consumir estos pescados y limitar lo más posible el consumo de las carnes rojas. Si usted no le gusta los pescados o si usted es alérgico a los pescados, pues entonces optar pues por carne de ave, ya sea pollo, pavo, preferimos más lo que es la pechuga, que es un corte más magro, que eso lo que significa es que es más bajito en grasa. Como quiera, si usted no consume pescado, la recomendación es limitar el consumo de carnes rojas. Si usted, por ejemplo, no consume proteína de origen animal y consume proteína de origen vegetal, porque seamos vegetarianos o estemos haciendo esa transición, pues lo que es el tofu, lo que es la soya, el omega 3 lo podemos conseguir en las semillas de linaza, en los walnuts, en la soya, en los aceites de oliva extra virgen, aceite de aguacate. Así que como quiera podemos tener estos beneficios. Es importante que al momento que vayamos a cocinar nuestros alimentos, esos condimentos son esenciales, ¿verdad? A veces utilizamos las mantequillas y pues los alimentos altos en grasas saturadas generan inflamación. A veces cocinamos a la mantequilla, cocinamos en salsas cremosas, cocinamos en condimentos altos en grasa, en productos altos en sodio. Así que vamos a tratar de ir modificando e ir incorporando más lo que es el consumo de hierbas, de especias, por ejemplo, el cúrcuma, la albahaca, el jengibre, la canela, el orégano, romero, timo. Son diferentes especias que podemos ir sustituyendo nuestros condimentos comerciales por quizás estas que nos aportan ¿verdad? Beneficios a nivel antiinflamatorio. Otros componentes que podemos utilizar en nuestra alimentación son las nueces. Ahorita hablamos de los walnuts, pero también están lo que son los cashews, lo que son las almendras, los pistachos, las semillas de chía, también son ricas en ácidos grasos omega 3, así que lo podemos utilizar para acompañar quizás nuestro cereal de la mañana, nuestra avena, por ejemplo, o algún yogur bajito en grasa. Son alternativas que podemos utilizar también como compañía de, como acompañante o como merienda. Cereales también que pudiésemos consumir, por ejemplo, ahí tenemos lo que son los arroces, las pastas, el quinoa, los panes. Vamos a enfocarnos en que sean cereales integrales. Cuando consumimos un cereal íntegro, ese alimento está preservando todo su valor nutricional, preserva lo que es la fibra, preserva lo que son vitaminas del complejo B, que pues también nos ayudan a liberar el sistema nervioso central, preserva también lo que son esos ácidos grasos que también ayudan como antiinflamatorio. Así que son múltiples los beneficios de estos cereales integrales. Si usted utiliza pan blanco, pues vamos, una alternativa es sustituirlo por cereal integral.
Si usted utiliza pasta, pues que sea pasta integral. Y para que un alimento sea integral y nos aporte fibra, tenemos que buscar en esa etiqueta nutricional, en la parte que diga fibra dietaria o dietary fiber, tenga más de 3 gramos. Más de 3 gramos es un indicador de que ese alimento es una buena fuente de fibra. A veces nos dejamos llevar por las marcas, nos dejamos llevar por el color, nos dejamos llevar por si tiene semillita, y eso no necesariamente es un indicador de que ese alimento sea una buena fuente de fibra, así que siempre vamos a dejarnos llevar por esa etiqueta nutricional. Una alternativa que también podemos incorporar son los granos, ya sean pues las habichuelas negras, las rosadas, las rojas, los garbanzos, las lentejas, son alternativas también de cereales, pero a la misma vez de proteínas que pudiésemos incorporar y quizás en algunos momentos limitar ese consumo de proteína de origen animal y sustituirla pues por origen vegetal. En términos de hidratación, es bien importante que nuestra principal fuente de hidratación sea el agua. Hay que limitar el consumo de bebidas azucaradas, ya sea a través de los jugos, ya sea de las bebidas gaseosas, ya sea de cualquier tipo de bebida que sea alta en azúcar. No importa, ¿verdad?, si ese jugo me dice 100% natural o me dice orgánico, sigue teniendo un contenido quizás de azúcar más elevado que el que nosotros necesitamos. Aprendimos, ¿verdad?, que vamos siempre a preferir a comernos la fruta por encima de bebernos el jugo. Se ha encontrado que una alimentación alta en azúcar, ya sea a través de las bebidas azucaradas o ya sea a través de los postres, los dulces, una alimentación alta en grasa, ya sea a través de alimentos fritos o alimentos, ¿verdad?, de repostería o estos alimentos que quizás se le añade grasa en su momento de cocción, y alimentos altos en harinas refinadas, que son esas harinas blancas que le eliminan la fibra, nos genera un alto nivel de inflamación. Así que por eso es que tratamos de hacer esas limitaciones. De igual manera, una alimentación alta en alimentos procesados, y cuando hablamos de alimentos procesados, a lo que nos referimos es que se han empacado o se han cocinado previamente, ¿verdad? O se ha hecho alguna modificación en su composición nutricional para que ese alimento dure más tiempo. Pues eso sí se ha visto que tiene quizás un impacto aumentando esos niveles de inflamación. Vamos entonces, entiendo que tenemos unas preguntitas por aquí, vamos a ir contestando las preguntas que le pudiesen surgir de frente al tema. Camila pregunta que si, ¿verdad?, puedo tomar café si tengo artritis. En el caso, ¿verdad?, del café, las propiedades nutricionales del café, principalmente es el café negro. Si usted utiliza alguna leche, debería de ser leche reducida en grasa. Y en el caso del café, también hay que limitar la cantidad de café que estamos consumiendo, porque si el café actúa como un diurético, así que si yo consumo café excesivo durante el día, pues también eso, hay una relación que puede extraer un poquito o evitar esa absorción de calcio. Y pues ya sabemos que el calcio tiene una relación, ¿verdad?, con lo que es nuestra salud ósea. Así que si usted lo consume, debería de ser pues con moderación. Ahí limitamos el tipo de leche, que sea una leche reducida en grasa o sin grasa. Y pues también el tipo de endulzante que usemos, pues tratar de evitar lo que son las azúcares, ¿verdad?, las azúcares regulares. Diana pregunta, buenos días, ¿el ejercicio reduce la rigidez en la mañana? Sí, el ejercicio nos ayuda a reducir la rigidez en la mañana y la rigidez en general. Nos ayuda a, ¿verdad?, a mejorar ese movimiento articular a la misma vez de que nos lo fortalece. Sí es importante que usted identifique, por ejemplo, en qué momento del día, si usted se levanta y se siente que sí lo puede realizar, que no tiene un dolor que sea muy fuerte, que le afecte. Pero si usted se siente que pudiese realizarlo en la mañana, no hay ningún problema. O de lo contrario, pues puede identificar en qué momento del día pudiésemos entonces realizar lo que sea de beneficio para nosotros. Pero sí es importante que el ejercicio pues también sea parte de ese tratamiento médico y ese tratamiento nutricional.
Nicolás pregunta, ¿es bueno para los pacientes reumáticos consumir maní? Si hay algunos alimentos, ¿verdad? Y entre ellos, por ejemplo, pues está lo que es el maní o está también lo que es, en algunos casos, lo que es el tomate o lo que es la berenjena, que se ha visto que pudiesen ser unos triggers, ¿verdad? Que esto pudiese activar quizás cierta sintomatología, pero no necesariamente es en todos los pacientes. Así que una recomendación bien individual es que llevemos una bitácora o llevemos un registro de los alimentos que consumimos y quizás qué nos están causando. Si usted identifica que quizás cuando come maní le da un poquito de dolor o la de inflamación, pues ya sabemos que debemos de evitarlo. A lo mejor hay otros pacientes que lo consuman y pues no tengan ese efecto. Así que no podría generalizar y decir que no lo pueden consumir, porque las nueces, ¿verdad? Y de entre ellas está el maní, pues son ricos en ácidos grasos, ¿verdad? Que nos ayudan en procesos antiinflamatorios. Así que pues ahí es bien importante que cada persona, ¿verdad? Evalúe qué alimentos toleramos mejor. Así que, ¿verdad? No eliminarlos de la primera, ¿verdad? Porque quizás hayamos visto algún titular o algún vecino le pase que le inflame. Siempre tenemos que evaluar cómo nuestro cuerpo reacciona con cualquier alimento. Isabel, ¿es recomendable el consumo de suplementos como multivitaminas o colágeno? En el caso, y esto es bien importante, que nosotros pues si vamos a utilizar algún tipo de multivitamina o alguna suplementación, siempre tenemos que consultarla con el médico para evitar que haya algún tipo de interacción con algún medicamento que estemos utilizando. O a veces, ¿verdad? Quizás utilizar vitaminas que tengan megadosis, pues también pueden generar algún tipo de interacción o pudiese afectar quizás algún tipo de tratamiento. Así que todo tipo de suplementación, aunque sea natural, es importante siempre consultarla con el médico. Si el médico indica que no hay ningún problema, pues sí pudiésemos utilizarlo. Lo que es verdad, las multivitaminas o el colágeno viene a complementar lo que es la terapia médica. Sí es bien importante que aunque nosotros incorporemos multivitaminas o suplementos como el colágeno, ¿verdad? La alimentación también tenemos que modificarla. Porque quizás si nos suplementamos, pero no hacemos cambios en nuestra alimentación y nuestra alimentación sigue siendo alta en grasa, alta en azúcar, pues los beneficios que nos pudiesen traer estos suplementos, pues no necesariamente los vamos a estar viendo en nuestra salud porque no hemos hecho esos cambios en nuestra alimentación. Camila, ¿es recomendable la natación para los pacientes? Definitivamente, ¿verdad? El ejercicio acuático es un ejercicio que no tiene un impacto directo, ¿verdad? Porque el agua, estamos sumergidos en el agua, el agua, el cuerpo flota, no hay un impacto totalmente directo en nuestras articulaciones, pero de todas formas sí estamos trabajando con todo nuestro cuerpo y estamos fortaleciendo, así que pacientes que quizás tengan dolor o que quizás se les dificulte el caminar, el ejercicio acuático, ya sea nadar o ya sea caminar en el agua, o hacer ejercicios de movimientos en el agua, pues sería de mucho, ¿verdad? De gran beneficio para los pacientes. Si es bien importante en el caso del ejercicio acuático, pues también evaluar las temperaturas. Si el agua está bien fría, pues nos puede generar un poquito de rigidez al principio, porque uno por lo general como se rige, ¿verdad? No nos contraemos. Así que sea una temperatura que sea adecuada. Al momento no tenemos, ¿verdad?, más preguntas. Sí les doy las gracias por conectarse una vez más, al igual que todos los martes, sacar este ratito para aprender de lo que es la nutrición y el ejercicio y poder más mejorar lo que es su salud y calidad de vida. Bien importante, al igual que hoy, estaremos todos los martes contestando sus preguntas, así que siéntanse en la total libertad de escribir en los comentarios dudas que ustedes tengan, temas que les gustaría ¿verdad? Que habláramos, que aclaráramos. En próximos Facebook Live estaremos hablando también pues, de lo que es la vitamina D, de lo que es el calcio y diferentes recomendaciones para que ustedes puedan seguir mejorando su salud, su calidad de vida y adoptando estilos de hábitos saludables. Así que muchas gracias por conectarse nuevamente y nos vemos el próximo martes.